tras las huellas de la historia. Un hombre entregado a su tierra, San Pedro de Pérez Celedón. 69 años de edad y con muchas historias que contar. Don Félix Quesada es el invitado este lunes 13 de junio a las 5 de la tarde y el viernes 16 a las 8 de la noche. Los primeros años de vida. Que nací hace 69 años. Correcto, sí, 69, sí. Sí, cuando yo nací acá, pues lógicamente que esto eran puras montañas. Ajá. Era muy difícil toda la transitoria de esta comunidad. Nací por ahí en la carretera. Uh-huh. Después de ahí fuimos escalando en ranchitos que nos prestaba la gente porque no teníamos dónde vivir. Y hasta llegar a Río Grande. Los inicios de San Pedro. Este distrito es el distrito más viejo, por así decirlo, del cantón de Pérez Celedón. Para mucha gente joven no sabe la historia de San Pedro. San Pedro pertenecía al cantón de Buenos Aires. En 1919 fue creado el cantón de Buenos Aires, con 5 distritos. Uh-huh. San Pedro, Volcán, Buenos Aires, Potrero Grande y Boruca. En el año 1951, como ya iba desarrollándose esta comunidad, se pensó de que no se podía caminar para atrás, que deberíamos de caminar de frente. Todo el comercio iba hacia Pérez Celedón. Entonces, dice la gente, no, aquí lo que nos corresponde es pertenecer a Pérez Celedón. Su vida ligada al puesto de síndico. Esa oportunidad, luego regresé otra vez a mi negocio, estuve 4 años después, otra vez, como síndico. En el 94-98. Uh-huh. Creo que fue la mejor época y las mejores oportunidades que tuve para desarrollar este distrito. Ya con toda la experiencia que yo tenía, claro. Ya conocía mucho, logré hacer una amistad directamente con el presidente de la República desde el inicio de la campaña. Eso es importante. Proyectos que lo llenaron de orgullo. Eso me costó tanto, fue tanto el esfuerzo, fue tantas las noches que no dormí, que si usted me pregunta en este momento, ¿cuál fue el momento más feliz que he vivido en mi vida? Fue cuando se puso la última baldosa. Yo me sentí tan feliz, tan contento, que yo deseaba como tirarme y dar vueltas sobre ese. Porque costó. Y lo que cuesta, realmente, sabe. Y su confianza en Dios. Confío firmemente en nuestro Señor Jesucristo. Soy católico, apostólico y romano, y me doy cuenta por qué lo soy. Estoy claro que es la religión que creó Cristo. Y ahí me mantengo y me mantendré hasta el final. Don Félix Quesada, su relato vívalo por TV Sur Canal 14 este lunes 13 de junio a las 5 de la tarde en Tras las Huellas de la Historia. Tras las Huellas de la Historia. Personajes, vivencias, anécdotas.